Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos dando inicio a un nuevo programa de creadores. Esta instancia que hacemos entre Librería Cervantes y Primeros Pasos de Ediciones para difundir principalmente lo que es el arte local. Y hoy día estamos con el grupo musical Almásigo. Bueno, la banda nació en Rancagua en septiembre del año 2016, cuando luego en un recital de boleros, María José Fuentes, Gonzalo Uribe y Pablo González deciden explorar las posibilidades de ese estilo. Al cabo de un par de semanas se amplió el espectro musical y escénico, lo cual condujo al debut de Almásigo en el Teatro Bohème, y bueno, con una propuesta que incorpora poesía y canto. Tienen planificado editar un disco para mitad del próximo año, así que todo eso vamos a hablar. Chiquillos, bienvenidos a Creadores. Muchas gracias. A ustedes. Como siempre, partimos por el principio, un poco también porque sabemos que muchos jóvenes no ven, entonces la idea es que ellos de pronto se preguntan, ¿esto cómo parte, no? Y bueno, la misma pregunta le hago yo a ustedes, ¿cómo parte el grupo? ¿Cómo? Primeramente, ¿qué es lo que hacía musicalmente cada uno? Y luego, ¿en qué momento deciden unirse y formar este proyecto? ¿No? Alcachipuna, la primera. A ver, ¿qué gana? Chipun. ¡Ah, muy bien! No. ¡Ah, empate! Bueno, excelente. Ustedes tienen que desempatar, yo perdí. Ya. Bueno, ahí está. Ya, estamos listos. ¿Quién va? La necesidad musical nace con la vida. Ya. Entonces siempre muy temprano, fuimos entonces experimentando diferentes instrumentos, también aprendiendo de diferentes maestros. Si bien ha sido como un camino autodidacta, entre comillas, yo siento que al aprender de varias personas, de varios maestros, en realidad igual eso es como una especie de escuela. Así que... Ya, exacto, sí, igual, bueno, esto partió de mucho antes, como de un par de años atrás. Los chiquillos ya se conocían, hacían un dúo. Hubieron viajes también de aprendizaje, que ahí le iba a contar Gonzalo. Y de ahí, después me invitaron a mí y empezamos ahí a generar esto que este trío musical acústico. Uh-huh. Y ha sido bien, bien interesante lo que hemos hecho. Sí. Ya, súper. Sí. ¿Qué hizo de los viajes? ¿Qué pasó? Cuéntame. Bueno, las raíces musicales que tenemos nosotros están repartidas entre el blues, el bossa, los boleros. Entonces, desde el punto de vista del blues, yo siempre anduve con la armónica en el bolsillo. Y Mariajo siempre anduvo con la guitarra. Entonces, surgió un viaje hacia el sur de Chile, donde tuvimos la oportunidad de vivir con los mapuches una semana, construir una ruca. Y después fuimos a Alicantén porque ahí nació Pablo de Roca. Entonces andábamos en la ruta de Pablo de Roca. Y de pronto nos dimos cuenta de que teníamos la capacidad de tocar en conjunto, porque cada uno andaba siempre por su cuenta. Y nos dimos cuenta de que esa unión tenía una potencia súper especial que la gente empezó a reconocer. Y nosotros empezamos a reconocer desde ese momento. No teníamos idea, en realidad. Y después del recital de boleros, que fue este año, nos fuimos a mi casa y esa noche ensayamos, y después la mañana siguiente ensayamos, y después ese mismo día salimos a tocar al metro. Sacamos un tema y nos dimos cuenta de que como Almásigo teníamos una energía que teníamos que transmitir. Y así empezamos. Excelente. ¿Y por qué el nombre? ¿Por qué Almásigo? Almásigo porque somos la promesa de un árbol. Sí, de hecho tenemos como un eslogan, es nuestro manifiesto. Claro, sí. Almásigo es la promesa del árbol cuyas raíces escudriñan la tierra de los estilos para nutrir su propia originalidad. Ah, fantástico, qué simpático. Exacto. ¿Y cómo definirían su estilo? Va, señor, por favor. Ya, sí, respecto al estilo, nosotros tomamos un poco recopilando como del álbum personal que uno de repente ha tocado hace años atrás. Hay, como dijo Gonzalo antes, hay bossa nova, bolero, hay baladas también, pero todo ambientado en el tema acústico. Y tiene que ver con los gustos de cada uno, ¿no? Que de alguna forma son parecidos, ¿no? Sí, ya. Sí. O sea, sí. Al menos se encontraron. Ya. Claro, ya. Sí, en eso estamos de acuerdo. Ya, qué bueno. Sí, nos gusta tomar canciones que están ahí,
de repente olvidadas, le sacamos un poco de brillo y se las mostramos a las personas. Como un rescate, bueno, ya, de las canciones. Pero es un poquito como intérprete, pero también tienen temas propios, ¿no? Sí. Sí, ya. Estamos trabajando en eso, ya tenemos... Son tres temas que tocamos que son originales. Y dos temas que hicimos nosotros ya completamente. Pero el imagino que están trabajando en más cosas. Tengo entendido que sí, el próximo año se vendría un disco. Es un trabajo lento, pero seguro. Ah, sí, ya. Vamos de ahí de a poco, desarrollando melodías, canciones, la letra, todo. Y agregando la música, cajón, guitarra y cosas. Sí. Perfecto. Oye, ¿y eso mismo de la letra? ¿Qué hablan de la letra de sus canciones? María José. Sí, cada vez hay más claridad, sentimos en como más lucidez de percibir ideas. Nos gusta rescatar los detalles ínfimos de la naturaleza también, de las costumbres de la gente. Ya. ¿Nos interesa, por ejemplo, hablar acerca del azúcar o el endulzante? O, ya, no sé, de repente... Es una pregunta existencial que se hace la gente diariamente. Claro, ese es el tema, llevarlo a ese propósito, que no sea simplemente lo que uno cree a primera vista, sino que hay un trasfondo detrás. Pareciera que no hay alternativa. Cuando uno pide un té o un café, azúcar o endulzante, es lo único que puede uno responder. Pero en realidad uno perfectamente puede no querer nada. Puede querer café. Sentir el sabor real del café o el sabor real del té. Entonces como que de pronto eso te lo quitan de la mente. Te hacen elegir, es como un poco la política, ¿cierto? Claro. Ahora están hablando de Lagos o Piñera. ¿Quién los invitó? Yo no los invité, no los pedí tampoco. Yo los invité, pero pensé que ustedes igual los querían invitar. Bueno, pero eso lo vamos a hablar después. Oye, para muestra un botón tenemos un tema, van a tocar ustedes dos temas, ¿no? Este primer tema, ¿cuál sería? Dejémoslo presentado. Bueno, Voy Caminando salió del viaje también. Ya. Cuando estaba en Canadá me llegó una noticia de que hubo una marcha en Valparaíso y mataron a dos personas, porque eran unos estudiantes que rayaron un muro y alguien salió enojado y les pegó un tiro a cada uno. Entonces a mí me quedó dando vueltas esa historia. Y se transformó en canción porque eso es como de los objetivos del músico, ¿no? Llevar noticias, conectarse con la gente. Había que cantar de eso. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a la música, después nos vamos a comerciales y seguimos conversando con Amasivo aquí en Creadores. Condena insensata.
sensatez y los ministros con fuero minero toman café. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Vic Tintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Vic Tintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Caucillo. Aquí en Creadores estamos con el grupo Almácigo. Estábamos hablando un poquito de los inicios de ellos, ¿no? Del estilo, de las temáticas de las canciones, ¿no? Interpretaron Voy Caminando, no te puedo hacerte ni idea del grupo. Y ahora yo quería hablar de las presentaciones de ustedes, porque ya han tenido un par de presentaciones importantes. Háblenme de ello, más o menos la propuesta que tienen ahí, escénica. ¿Quién va? Tuvimos una presentación el 21 de octubre, podríamos decir que fue como nuestro debut, y nosotros ahí aplicamos algo bien interesante, que es mezclar poesía con música. Entonces era declamar un poema que tenía relación con la canción y después venía la canción. Yeah. Y con eso hicimos hartas canciones en ese concierto y nos fue súper bien, no pensamos que tuviera tanta recepción. Ya, sí. ¿Y qué autores de la poesía de...? Hay
hay de autores y también propios. Ya, sí. Ya. ¿Quién es eso? ¿Quién hace las letras? ¿Quién hace la creación, digamos, escrita? Almasi va a hacer la creación. ¿En general? Sí, de hecho, nuestro objetivo es que vayan saliendo canciones y entre el grupo maneja cómo le da vida a esas canciones. Pero la idea sería que todos escribiéramos, en realidad. Hasta ahora nosotros dos hemos escrito, ya. Pero eso es por ahora. Sí, por el sí, momento. Ya. Está la tarea pendiente de ponerse las pilas con la parte... Sí, por supuesto. Muy sí. Bien, no lo voy a retar, pero yo creo que ya entendió, ¿no? Sí. Ya. Es que en realidad él sí escribe, pero falta incorporar la música en su literatura. Ah, ya. Sí, pero es parte del aprendizaje. Sí, sí. Ya, qué simpático, ya, muy bien. Oye, nos contaban, estábamos conversando antes de volver de comercial, que además ustedes agregan otros, incorporan otros elementos en su presentación. Sí, Almásico es en esencia pura experimentación, entonces nos gusta preguntarnos de qué otra forma podemos influir en el auditor o entrar en la conciencia del auditor. En específico, jugar con sus sentidos. Entonces, primero está ya la música, que es lo elemental, el tronco de Almásico. Pero después la postura escénica, nosotros estamos creando especies de obras de teatro también. Empezamos a interconectar las canciones con poesía, después entre todas esas canciones se crea una obra. Todas esas canciones hablan de algo, entregan el mensaje. Pero también en la última presentación introdujimos bailarinas que interpretaban físicamente las canciones. Y también hay otras posibilidades, por ejemplo, estamos pensando en introducir olores. Si uno está cantando una canción que habla sobre la cocina, comino, no sé, pimienta, albahaca, orégano, y que la gente lo perciba y de pronto lo siente, el olor tiene una capacidad extraordinaria de traer recuerdos de vuelta. Sí. Eso es lo interesante del aroma, así, de ese sentido. Ya. ¿Tienen pensado editar un disco? De aquí al próximo año, ¿cómo va eso, María José? Sí, ese es el deseo, pero no hemos estado aguantando las ganas porque tenemos la intención de que sea solo creación. Porque si bien hemos estado trabajando en la interpretación de temas escogidos, igual quisiéramos ocupar esa inversión en algo que sea desconocido, en realidad. Ya, perfecto. Ya están ahí. 2017. Sí, ya, sí. Fantástico, de ahí vamos a estar avisando, por supuesto, nosotros. Me imagino que van a presentarlo, esto va a meter alta bulla, ¿no? Que es la idea. Sí, sí. Si alguien quiere conocer más del trabajo de ustedes, ¿dónde lo encuentra? ¿Algún Facebook, algún mail? Ahí está la cámara. Ahí, me corrió. Facebook, YouTube, Almásico para ti. También tenemos... Yo creo que... también tenemos SoundCloud, ¿no? Sí, SoundCloud y... Y el boca a boca, yo creo que eso es lo máximo, ¿no? Cada vez que nos presentamos en un lugar, alguien nos dice, oiga, yo tengo un cumpleaños, conozco un barcito, y así han salido. Ya, pero si alguien quisiera contactarlo, ¿hay algún teléfono también? También. Si quieren, ¿lo dan? ¿Un teléfono? ¿Se lo saben? Es el +569-5458-5254. Ya, entonces también, si usted quiere que vaya al grupo y en algún cumpleaños, algún evento puntual, lo llama, le ofrece un buen billete y no hay ningún problema, ¿no? Y ahí tenemos correo. Tenemos correo también, almasigobanda@.com. @gmail.com. Ya, sí, ya, perfecto. También nos pueden encontrar en la feria los domingos. ¿En la feria los domingos? ¿Qué sí, feria? También en la feria de Grecia. En la feria de la calle Grecia, ya, excelente. En toda una experiencia. Ya. Sí. Ah, qué bueno, sí, eso debe ser muy simpático. Sí, lo disfrutamos harto. De los mejores escenarios. Sí, me imagino, la gente se acerca. ¿Has tenido un buen feedback en ese sentido? Sí, la gente es exigente en la feria, ¿eh? No es tan fácil conseguir un espacio. Uno tiene que llegar temprano porque los feriantes se levantan temprano, entonces si uno llega a las 12 del día, a la 1 a tocar... No hay espacio. No. Ya. Así que hay pero que... Pero es más difícil. Sí, se improvisa harto igual. Y la gente sí. Se junta, se escucha atentamente y, sí. Y un poquito funciona la cosa. Exacto, sí. Qué hay bueno. De todo. De repente... Los animales de repente...
Frenan su andar. Claro. Los niños sobre todo. Los niños. Ah, sí, sí. Ya, de todas maneras. Mira qué simpático, sí. Ya sabía, los días domingos en la feria de la calle Grecia que se pone ahí. Usted puede ir a escuchar al Másico también. Tenemos un tema más. Así es. ¿Qué tema es? ¿Qué vamos a hacer? Sí, ¿qué van a cantar? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Así? ¿Qué vamos a hacer? Sí, ah, ya, yo pensé que, sí. Que me estabas haciendo una pregunta, porque me habías dicho que me ibas a hacer preguntas. ¿Qué vamos a hacer? Ah, ya, sí. Fantástico. Ya, excelente. Oye, agradecerles que hayan estado aquí con nosotros. Nos cuentan cualquier novedad el próximo año o lo que vayan teniendo también nosotros para ir anunciándolo. Y bueno, que les vaya bonito. La verdad es que yo tuve el honor de escucharlos en el viejo Rancagua y quedé muy sorprendido, así que fantástico que estén en esto. Ahí buenísimo. Fue entonces. Ahí los vi. Sí. Ahí fue. Un ratito porque estaba ahí. Pero algo alcancé en la Feria del Libro, algo alcancé a ver. Entonces, vamos con el tema, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y así los despedimos, agradezco nuevamente. Nosotros, después del tema, vamos a comerciales y seguimos con Sinapsis Cultural con Hernán Morán. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Gracias. Gracias. Hoy desperté y mi teléfono celular no funcionaba y no supe qué hacer con tanto tiempo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Se echó a perder este aparato. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Se echó a perder este aparato. Dime Dios qué hacer, dime Dios qué hacer, ¿qué voy a hacer con tanto rato? Dime Dios qué hacer, dime Dios qué hacer, ¿qué voy a hacer con tanto rato? Desperté por la mañana sin saber.
Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Vic Tintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Vic Tintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Cauciño. Estamos de vuelta aquí en Creadores y estamos ya con Hernán Morán, que está aquí con nosotros para empezar lo que es esta sección que hacemos ya hace un tiempo, que se llama Sinapsis Cultural, y que es un poco la idea, ¿no? Hacer asociaciones entre sí. Obras para que podamos tener un conocimiento mayor de lo que se está haciendo ahora, relacionado por supuesto con lo que ya se ha presentado tanto de manera universal como nacional, regional y en todos los ámbitos del arte. Hernán, bienvenido. Vale, gracias. Bueno, por cierto, estas relaciones son siempre particulares, singulares, ¿no? Cada sujeto, en el fondo, tiene su propia manera de leer el mundo y de leer las distintas obras que nos proponen los artistas, ¿cierto? Sí, de tal. Que algunas vienen un poco más como codificadas, encerradas u ocultas, dependiendo del lenguaje que utilizan, u otras son, nos parecen más llanas, digamos, más simples, porque probablemente coinciden los signos o los códigos que utilizan los artistas para construir esa apuesta, digamos. Y eso es coherente con lo que habitualmente el lector está usando, entonces me parece como un idioma común, digamos, algo que lo representa. Sí. Cuando encontramos eso, funcionan las cosas de manera más simple. Y por cierto, traigo hoy día un libro de Manuel Pérez Tapia, que también participó en Ferlic, en Ferlic 2016, ¿cierto? Y él participó en una mesa, justamente en un recital poético que dirigió nuestro buen amigo Luis Soto. Estuvo ahí con Sebastián Sotomonte y también me parece que participó ahí, a ver si no se me escapa. ¿Quién más participó ahí? Un tercero que sí, se me va en este minuto. Bueno, pero él estaba con Manuel, o sea, Manuel, ¿no estaba Héctor? Con Sebastián. Héctor Cabaña, ¿no? Héctor Cabaña, gracias. Héctor Cabaña, Manuel Pérez, Sebastián Soto y Luis Soto. Estuvieron entonces en un interesante recital en Ferlic. Bueno, ¿y qué decir de Manuel? Manuel es un proyecto joven, tiene un chico 21 años. Más bien. Mm. Ya lo estaba reduciendo como un proyecto, lo estaba cosificando. No, claro. Bueno, no más que aparte de eso, es un ser humano que está justamente en pleno desarrollo. Sí. Es muy interesante lo que está proponiendo. En este libro, Poesía para quién, como haciendo una pregunta de cuál es el sentido que tiene en el fondo poetizar. Respecto de
de su funcionalidad, de su propósito. En el fondo él hace una interesante reflexión, me gustó mucho, en el prólogo, que son justamente indicaciones para despistar, pero a mí justamente me sirvieron para entender un poco su postura. Me parece muy interesante cuando los poetas se aventuran con sus prólogos, digamos, ¿no? Y tratan de entenderse a sí mismos, a pesar de que lo que terminan declarando es que no se entienden mucho, pero terminan en aquel ejercicio de acercamiento, terminan dándonos algunas pistas, ¿sí? Que nos sirven justamente para entender lo que viene después, que normalmente es más complejo. Siempre es un desafío tratar de entender la poesía porque se dice desde una singularidad insondable, ¿no? Entonces, solo se puede dar cuenta de aquello, pero compartirlo, entenderlo a cabalidad, siempre está supeditado a múltiples misterios, sí, digamos, ¿no? Sí, entonces, sí, pero lo importante, y coincido plenamente con Manuel, es que el ejercicio literario, el ejercicio poético, reflexivo, siempre ayuda a entender lo humano, porque lo humano se caracteriza por aquello, aquello que parece un poco ambiguo, a veces contradictorio, no, a veces esto de ser poco claro cuando estamos en un mundo que necesita utilidades, yo creo que todo eso nos conecta en nuestras confusiones, nuestros miedos, nuestra certeza, y en toda esa relatividad nos conecta con lo humano, y siempre la poesía es un buen recurso para expresar aquello. Perfecto. Hernán, tenemos que irnos, sí. Ya me están haciendo así. Bueno, recomendar. Recomendar, libro, ¿no? Claro, poesía, sí. ¿Para quién? De Manuel Pérez. Ganador del concurso Oscar Castro. Fantástico. Ya pues, sí, entonces, agradecido Hernán, así despedimos un programa más de Creadores. Nos vemos el próximo lunes a las 20:30 horas en su canal Sexta Visión. Chao, que estén muy bien.